veces, aún pienso en la guerra y no puedo dormir. Va por abajo. Puede que se vista demasiado elegante, pero creo un lugar en... Estoy despierto y alerta. ¡Maldita sea!
de acuerdo. Thank you.
me vieron. No, no es chatarra. Para el camino. Rojas. Solo tengo que resistir la tormenta.
Te va a encantar. Es un gran espectáculo. Son mejores. No me molestes, forastera. No necesito mercenarios. Necesito un milagro. Alguien que me diga quién masacró a mis hombres. Soy buena rastreando. Quizá pueda ayudar. ¿Qué pasó? ¡Un asesinato! ¡Eso pasó! 5 guardias nocturnos destrozados como coles en la cantera. 5 víctimas? ¿Cómo? No lo sé. Uno era compañero desde antes de la liberación. Trabajamos en esta cantera como esclavos del rey loco. Mi amigo, que camine siempre en la luz, sabía pelear. Los demonios que hicieron esto tienen que ser muchos o muy sigilosos. ¿Los matarían las máquinas? No veo cómo. La cantera está vallada y hay una puerta y nunca he visto a un rapaz hacer algo parecido. ¿Viste algo extraño o fuera de lo común? Pues veamos. ¡Ah, sí! Trozos de cadáveres chorreando sangre. Ay, lo siento. La presión me afecta. No suelo asesinar. No, nada inusual. Bueno, salvo que... últimamente estamos volando algunas cosas. Y Sarabat dijo... no, es una estupidez. ¿Han estado usando explosivos? ¡Claro! Para romper la roca y llegar al mejor material. Lo hacemos durante una semana todos los años. Pero nada que ver con los muertos. Estaban... destrozados. Pero no hubo explosión. ¿Qué dijo Sarabat exactamente? Ay, nada, no dejaba de balbucear sobre un montón de rocas de ahí, que ayer no estaban. Le dije que esto es una cantera y movemos rocas todos los días. Que unas rocas se muevan no es sorprendente, soquete. Echaré un vistazo en la cantera. Si crees que servirá de algo. Esta parte me encanta. He visto mejores. Prefiero el del sacerdote del sol que se enamora de la hija de un mercader. ¡Qué raro! ¿De dónde viene este montón? ¡Caray! Eres enorme, ¿verdad?
jamás vi a una máquina semejante. Ni a una cazadora tan audaz. Toma esto. Es de los almacenes de la cantera, pero nadie puede decir que no te lo mereces. Que camines en la luz, amiga. Especialmente al tratar con lo que viene debajo de la tierra. ¡Qué pérdida de tiempo! El espectáculo de la semana pasada era mejor. Debe de haber una forma de sabotear esas cosas. ¿Dedicarme un momento? ¡Nora! ¿Tienes un momento, por favor? Thank you.
Toda precaución es poca. Ya te daré uso. ¡Qué rico! Estas malditas cosas antiguas. Nos servimos de su poder. ¿Máquinas diabólicas de debajo de la tierra? Es una pesadilla. Son pesadillas, sí. Las peores de nuestros enemigos se volvieron realidad. ¡Sí! ¡Arriba! Adiós a mi plan de cazarlo a solas. ¡Esas cosas nos destruirán a todos! Solo destruirán a nuestros enemigos y nos devolverán las tierras que nos arrebataron. El foco ya no funciona. ¡Registren el área! ¡Podríamos tener intrusos! Disculpa la intrusión, Aloy. No me dejaste alternativa. ¿Quién eres? Una parte interesada. Sus focos están desactivados, pero no sé durante cuánto tiempo. El resto depende de ti. ¿Quién eres? Thank you.
chica no rabia. ¡Mátenla! No, tuviste tu oportunidad. Muévete ahora. Nuevo día. Escúchame. En el viento. Viniste por mí. Estoy listo. Te lo prometo. Te lo contaré todo. Sé que lo harás. Los Eclipse quieren matarme porque me parezco a otra mujer. Mayor, puede que con el doble de edad, pelo corto. ¿Quién es? No lo sé. Mi foco encontró su imagen en las ruinas del fin del creador. Quizá la puedas encontrar ahí. ¿Viste su imagen en las ruinas? ¿Cómo? Había una puerta y junto a ella un dispositivo antiguo con la imagen de la mujer. Mi foco tiene grabado el lugar. Se parecen mucho. ¿Ella es tu madre? Las preguntas las hago yo. Los asesinos que me atacaron en la prueba, ¿quiénes son? Eclipse, una especie de guerreros sagrados, una secta de los Karja sombríos. ¿Los Karja sombríos?
No son como ningún Kaya que conozca. Ellos no rezan al sol. Adoran a una especie de demonio. No me interesan sus supersticiones. Oh, no son supersticiones. Su demonio es real. Tiene nombre y voz. La voz más terrible que haya oído. Y obedecen su voluntad. ¿Dices que el demonio de los Eclipse tiene nombre? Hades. Así lo llaman. Hades. ¿Y lo has oído hablar? Como si se clavara en mi alma. Lo oí una vez cuando te vio. Esa voz es un sonido frío y horrible que te cala los huesos y te vacía las entrañas. Un sonido metálico, pero distinto de cualquier cosa excavada o forjada. ¿Y qué es lo que dijo? Amenaza para el sistema detectada. Solo eso. Pero con la voz de un demonio. ¿Qué buscan los sectarios Eclipse, aparte de mí? No sé, pero si piensas en la guerra civil Kaya, seguro quieren derrocar al rey Solabad y recuperar Meridian. ¿Qué tengo yo que ver con eso? ¡No lo sé! En el ataque a la prueba, uno se lanzó hacia mí. Alto, fuerte, mirada muerta. Giles. ¿Y quién es? El terror del sol. Los Oseram lo llamábamos apilador de cadáveres cuando era el campeón del rey sol loco. Ojalá hubiera muerto con su rey. Pero ahora lidera los Eclipse. Te aseguro que es el hombre más peligroso que existe. ¿Cómo te reclutaron los Eclipse? Sé que secuestraron a tu familia, pero ¿por qué tú? Era un excavador. Solía escarbar en lugares oscuros, y lo hacía bien. Creo que sabían que sería útil como explorador. Me adentré en Fin del Creador. Cuando volví, me esperaban. Me reí cuando vi al sacerdote. Pero entonces me enseñó el estímulo de Gilis. Entonces, dejé de reírme. Me dio un foco para poder observarme. Estaba siguiendo órdenes. Tenías acceso a Meridian. ¿Por qué no te usaron para ir tras Abad? Demasiada mugre bajo las uñas para una audiencia con el mismísimo Rey Sol. Pero lo que Erza o Eren me contaban, los Eclipse lo oían todo a través de mi foco. Por eso no podía avisar. De haberlo intentado, habrían matado a mi familia. ¿Por qué extraen los Eclipse máquinas antiguas? ¿Y cómo las hacen funcionar? Creía que las querían como chatarra, pero las han devuelto a la vida. Conectan una especie de dispositivo a los cadáveres para que Hades pueda susurrarles e invocarlas desde la tumba. Ya he luchado contra esas máquinas antes. ¿Hay otras? Sí, a las que derrotaste hoy las llaman corruptores. Pero hay otras, más grandes y equipadas con antiguas armas. Las llaman portadores de muerte. Solamente las he visto enterradas, pero después de lo de hoy, todo es posible. Sospecho que están preparando un ejército. Entonces, el mundo caerá. Y yo ayude a cavar su fosa. Ya oí suficiente. Es hora de acabar con esto. No suplicaré por mi vida. Pero por piedad. Libera a mi familia. Por favor. ¿Dónde están? Mi foco grabó el lugar. Siempre hay guardias. Pero parece que sabes arreglártelas bien. Sé que cometiste tus crímenes para salvar a tu familia. Pero por tu culpa murieron decenas de personas. Decenas de familias destruidas. Incluida la mía. No puedo dejarte vivo. Lo siento mucho. Por favor, mi familia, no les digas lo que hice. ¿Estás preparado? ¿Para responder por lo que hice? ¿Las vidas que arruiné? Sí, estoy listo. Thank you.
Esta cosa sí que es peligrosa. Pequeña, pero robusta. Me servirá. Es Erend. Tiene problemas.
Gracias. Ven aquí y vamos a hablar un poco. Vamos, ¿qué estás esperando? ¿Cómo? ¿No quieres hablar? ¿Me servirá? ¡Ey, en serio! ¡Tenemos que hablar! ¿Pero qué haces aquí solo? ¿Dónde están tus hombres? No pienso arriesgar sus vidas. No tengo problemas en jugarme mi inútil pellejo, pero no el de ellos. Lamento haberte metido en esto. Nah, no pasa nada. Para mí es un día más. Ya sabes, acabar con máquinas, rastrear asesinos. Cierto, no quiero verte en una mala mañana. ¿Lista para empezar? ¿Seguro que estás bien? Pues estoy sobrio, así que... no. Suerte que al menos estás despejado. No te acostumbres. Cuéntame lo que le pasó a Ersa desde el principio. Nadie lo sabe con certeza. Se fue en medio de la noche con algunos de sus mejores hombres. ¿Los mejores? ¿Y no te llevó? No. Había bebido demasiado. Tal vez pensó, maldición, no sé, que no sobreviviría. Los grupos de búsqueda hallaron sus cuerpos al día siguiente y los de algunos cobardes Carja sombríos. Fue una emboscada. Son unos animales. La golpearon tanto que no podremos ni mostrar su rostro antes de enterrarla. Lo lamento, Erend. Sí, bueno, cuando encuentre a los que le hicieron esto, también lo lamentarán. ¿No sabes por qué se fue en medio de la noche? No, pero tuvo que ser algo urgente. Un mensaje, un informe de la nueva amenaza Carja Sombría, ni idea. ¿Por qué lo harían los Carja Sombríos? Porque nos odian, sobre todo a Ersa. Ella se asoció con Avad para expulsarlos de Meridian. Estuvieron 2 años lamiéndose las heridas, pero al fin encontraron la forma de desquitarse. Bien. Muéstrame dónde cayó Ersa y haré lo que pueda por ayudar. Vamos, sígueme. ¿Por qué vendría Ersa hasta aquí? No lo sé. No tiene sentido.
¿Esto es territorio Karja sombrío? No. Quebrantaron el alto al fuego en cuanto pisaron la fisura. Ya no queda nada. Aquí fue donde se produjo la emboscada. Nuestros soldados ya investigaron, pero igual y ese sofisticado artefacto tuyo puede hallar alguna pista. Por favor, debo encontrar a los bastardos responsables. Quizá arrastraron algo. ¿Alguien movió un cadáver por aquí? ¿Qué ves ahí? Esta mancha forma una línea, como si la sangre goteara de algún sitio, como de un carro. ¿Ves? Huellas de carro. Creo que alguien trajo los cuerpos aquí y los esparramó por el campo. Espera. ¿Me estás diciendo que a esta gente la mataron en otra parte? ¿Pero por qué harían eso los Karja sombríos? A estas alturas, no me atrevería a decir que los Karja sombríos sean los responsables. ¡Claro que lo son! Bueno, sigamos estas huellas y averigüémoslo. Hay flechas por ahí. Están como nuevas. No las han disparado. Entiendo que quisieran matar a Ersa, pero ¿una emboscada falsa? Aquí hay algo que se nos escapa y vamos a averiguarlo. Estos tipos no son Karja sombríos. Son de mi tribu, los Otheram. ¿Así acostumbran a saludarse entre ustedes? ¡Tenemos compañía! Oh!
acaben con ellos. Aquí está. Es lo... ¿Qué es eso? Creo que llama a las máquinas. Prepárate. Eran Carjas Sombríos, sino Oseram. Parece que estaba equivocado. De nuevo. Por favor, usa tu segunda visión. Tengo que saber qué sucedió realmente. Perfecto.
¿Cuánta sangre? Mucha gente murió aquí. Fue una masacre. Parece que se puede instalar equipo en esa cosa. Ahí, junto al trípode. Una célula de energía usada. ¿Qué son esas correas de cuero? Esas rocas están destrozadas. Parecen armas de la vanguardia. Correas cortadas con un cuchillo y una piedra con sangre. Algo golpeó estas rocas. Algo que no había visto en mi vida. El casco de Ersa. Pensé que había muerto en el campo de abajo, pero debió morir aquí. Toda esta farsa. ¿Para qué? Es como si quisieran atormentarme. Tengo una teoría. Pero hay que usar la imaginación. Tus teorías han resultado ser mejores que los hechos de otros. Muy bien. Creo que los Oseram emboscaron a Ersa y a sus hombres con una nueva arma. La montaron en ese tipo desde ahí. Emite unas ondas de fuerza, puede que sonoras. Parece que partió esta piedra. Creo que paraliza a la gente en vez de matarla. Dejó a la vanguardia quieta ahí. Sin sangre en sus armas. Sin luchar. ¿Pero para qué paralizarlos si luego vas a moverlos y destriparlos? Querían ocultar algo. Mira, una piedra con sangre. La piedra que usaron para golpear a Ersa. O a otra persona. Las correas están cortadas. Como si le hubieran quitado la armadura a alguien. No puede ser. Su cuerpo estaba en Meridian. Yo lo vi. Dijiste que estaba irreconocible. Tal vez le pusieron su armadura a otro cadáver, a alguien de su misma estatura. Y lo mutilaron para que pudiera ser cualquiera, incluso Ersa. Vuelve a Meridian. Examina de nuevo el cuerpo. Si de verdad es Ersa, estoy equivocada. Pero ¿y si no? Mi hermana podría seguir con vida. Me voy. ¡Veme allá cuando puedas! Tiene buena pinta.
Tengo una. ¡Qué suerte!
su atención. Estas son útiles, aunque saben amargas.
Esto será de utilidad. Un momento. ¿Qué fue eso? La muerte es por ti. ¡Vas a morir! ¡Ahora! Hora de abastecerse. Thank you.
tenía 9 de altura, poca desmadre. Estaba a punto de ponerme a beber cuando Wyatt me llamó. Llegué tan pronto como pude, pero ya habías entrado en coma. Así, sin más. Todos tenemos nuestro lugar en el orden de las cosas. Mis ojos están abiertos. Fui guardia durante el mandato del último. Al sol del mediodía. Cuidado con los mercaderes Ocera. Te intentarán engañar apenas te vean. El otro día. Saludos a Eloy. Me conocen como Marad el Intachable. Por favor, acompáñame. Te requieren para una importante consulta. ¿A qué te refieres? ¿Dónde está Erend? Está dentro, atendiendo al Rey Sol. Nosotros deberíamos estar ahí sin más dilación. Sígueme, por favor. ¿Toda esta gente viene a ver al Rey Sol? Sí, cada uno con un favor que pedirle. Es desagradable, pero así es la política. El Rey Sol está ansioso por conocerte. La domadora de máquinas con un curioso ojo para los detalles. Es fascinante. No busco fascinarlos. Muy tarde. Primero los Ocerán tienen trato preferente y ahora los forasteros de salvajes podría tener el Rey Sol en ella. ¿Una forastera pasando antes que yo? Inaceptable. Llevo aquí 2 horas y esta Nora se cuela hasta adelante la fila. Ignóralos. Los nobles son como niños que se quejan cuando no pueden repetir el postre. ¿Cómo es el Rey Sol? Más bien deberías preguntar cómo no es. No es como su padre. Creo que lo vas a considerar un hombre razonable. Aloy de los Nora, la que ve lo invisible. Bienvenida. Parece ser que me has prestado un gran servicio. Erend, dile qué encontraste. Comprobé la tumba de Ersa. Tenías razón, Aloy. Le faltaba una cicatriz bajo la rodilla derecha. Se la hice a Ersa de niños, cuando luchábamos con espadas de madera. Si el cuerpo no es de Ersa, debemos suponer que sigue con vida. Y no pienso abandonarla. Sabemos que la capturaron, pero no quién lo hizo. En eso puedo ayudar. Ersa tiene un enemigo entre los Ocerán. Un caudillo llamado Derval. Es imposible.
Todos los clanes de la conquista se lanzaron a cazarlo desde la liberación. Ya debería estar muerto. Ningún otro Oseram tendría motivos e ingenio para atraer a Ersa a una trampa así. Me parece que acecha cerca de la frontera. Envíe a un agente a investigar. Esperará con información en el mercado de Risco Inclinado. No puedo llevar tropas a la frontera sin provocar a los Oseram, aunque podría enviar hombres de la vanguardia. Y quizás una Nora con un don excepcional. Eren, Marat, quiero hablar de esto con ella en privado. Detesto pedirte más después de todo lo que has hecho, pero para mí es un asunto de gran importancia. Veo que Ersa significa mucho para ti. Sin su vanguardia, Oseram no habría podido liberar a Meridian y poner fin al cruel reinado de mi padre. Desde entonces, mantener la paz entre nuestras tribus ha sido muy difícil. Pero Ersa sabe cómo hacer que la gente entre en razón. Como entenderás, la necesito aquí a mi lado. Y rápido. ¿Quién es ese Derval? Para comprender a Derval, antes deberías comprender a mi padre. Él realmente se creía el Rey Sol. Su mente estaba enferma. Pensaba que con sacrificios de sangre se solucionaba, bueno, todo. De modo que atacó a las demás tribus, sobre todo a los Oseram. Derval se resistió. Creó poderosas armas y consiguió el apoyo de su gente. Mi padre respondió con una crueldad desmesurada. Capturó a la esposa y a la hija de Derval y la sacrificó en el Anillo del Sol. ¿Y por qué se tomaría tantas molestias para secuestrar a Ersa? Porque siente que lo traicionó. Ella luchó con él hasta que vio que planeaba destruir Meridian y masacrar a sus habitantes. Y acudió a mí. Y juntos logramos detenerlo, además de liberar a la ciudad de mi padre. Desde entonces, Derval ha consagrado su vida a la venganza. Sobre todo contra los Oseram que lucharon con nosotros. Se ha labrado muchos enemigos poderosos. Pensé que ya no lo veríamos más. Me equivoqué. Quisiera preguntarte algo sobre el Solminio y su política. Por supuesto. Dicen que mataste a tu propio padre para unir a las tribus en armonía. ¿Eso es verdad? Dicen que tú ves lo invisible, que partes flechas a 50 pasos y que domas máquinas con solo mirarlas. ¿Qué hay de verdad en eso? No están tan perdidos. Bueno, yo quiero unir a las tribus en armonía, pero ¿ya viste cuántos cortesanos tengo que atender primero? Tal vez otro día. Tus aposentos son enormes. Casi puedes ver a la gente que hay debajo de la meseta. ¿No te parece bien? Pues, ¿te cuento un secreto? A mí tampoco. Pero hay que ser pacientes. Los cambios no se verán en un día. ¿Y crees que se producirán con gente viviendo en palacios? Con el tiempo. Siempre que gente como tú me ayude a llevarlos a cabo. ¿Qué puedes contarme de los Karjas Sombríos? ¿Qué tienen ellos que ver con Ersa? Son lo que queda del régimen de mi padre. Se han instalado en la fortaleza de Ocaso, al oeste. Al igual que él, solo les importa la dominación. Y apelan al poder del sol con derramamientos de sangre en su nombre. Cuando Ersa me ayudó a arrebatarles la ciudad, fueron los chivos expiatorios perfectos. Derval lo sabía y lo planeó bien. Tu política parece muy complicada. ¿Los Oseram son amigos y enemigos a la vez? No podría haber liberado Meridian sin la ayuda de Ersa y sus saqueadores Oseram. Muchos se han asentado aquí. Pero los ediles de los clanes Oseram de la conquista tienen envidia de su éxito. Al igual que muchos nobles Karja. Es una situación delicada. Sobre todo considerando que mi padre atacó a los Oseram durante años. Ersa me ayuda a mantener la paz y a asegurar un futuro basado en el beneficio mutuo. Pero otros
como Derval, nunca lo aceptarán. Tengo que irme. Lo sé. Bueno, dicen que los reyes nunca deben suplicar. Pero por favor, ayúdame a buscar a Ersa. ¿Quién dice eso? Pues Marad. Si te quedas con alguna duda, pregúntale a él o a Erend. Pensaba que Ersa estaba muerta. Muerta igual que Derval.